América jugará la final del Clausura 2024 ante el Cruz Azul en el Estadio Azteca y, en busca de la 15, el conjunto azul crema podría sumar su tercer título en un 26 de mayo. Pese a que los aficionados americanistas y cruzazulinos reviven el 26 de mayo de 2013, la historia de la escuadra de Cuapa echa para atrás la memoria. Además, cabe señalar que América tiene el claro objetivo de obtener su primer bicampeonato a partir de la instauración de los torneos cortos. La primera ocasión en la que el conjunto de Cuapa consiguió un título el 26 de mayo fue ante Necaxa, en el verano de 2002. Los entonces dirigidos por Manuel Lapuente llegaron al encuentro de vuelta con 2 goles de desventaja en el marcador global y, con anotaciones de Cristian Patiño y el delantero chileno Iván Bam Bam Zamorano, obligaron la definición en el tiempo extra. El juego celebrado en el Estadio Azteca se extendería hasta el minuto 106, hasta que Hugo Norberto Misionero Castillo llegó con el cabezazo al arco hidrocálido para conseguir el anhelado gol de oro y proclamar al América campeón de manera agónica. Exactamente 11 años más tarde de la final ante Necaxa en 2013, América se volvería a encontrar por debajo la eliminatoria para el encuentro de vuelta 1-0, ahora frente a Cruz Azul. La máquina comenzaría dominando el encuentro en el Estadio Azteca y la expulsión de Jesús Molina al minuto 13 en contra de la escuadra azul crema complicaría las cosas para los comandados por Miguel "El Piojo" Herrera. Prácticamente de inmediato, un gol de Teófilo Gutiérrez aparentemente sentenciaría el campeonato en favor de los cementeros. Sin embargo, con anotaciones de Aquivaldo Mosquera y Moisés Muñoz, nuevamente las Águilas alargaría la definición por el título. Durante los tiempos extra, Cristian "Chucho" Benítez estuvo a punto de marcar el gol del campeonato. Sin embargo, José de Jesús Corona evitaría la caída de su marco. Finalmente, en tanda de penales, Miguel Ayun se convertiría en el héroe azul crema y anotaría el penal definitivo para otorgarle una estrella más al conjunto americanista. Ahora, 11 años después del título ante el Cruz Azul y 22 luego del conseguido ante Necaxa, América volvería a enfrentarse ante la máquina en busca de la 15, su primer bicampeonato en la historia de torneos cortos y mantener su idilio con el 26 de mayo.